文化是这个民族的脊梁。我们在做的这件事情是万里长城刚刚第一块砖而已。中国自古是一个文学的国度，而辛弃疾呢又是其中一个非常特殊的存在。我特别喜欢他的想当年金戈铁马，气吞万里如虎。其实我们说辛弃疾还有另外一面，不但有豪放，还有蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。文武双全，这就是我们每一个中华好儿郎就梦想成为的样子。宋词这种感觉可以说穿越了千年，仍然在我们的心里流淌着，燃烧着。我们正是在找寻诗歌本来的样子。Hace más de 1000 años, durante la dinastía Song, las grandes mentes de China llevaron al Zi, esta poesía musical excepcional, a su auge, con su variedad de emociones que fluyen en los patrones tonales. La poesía Zi de la dinastía Song fue creada para ser cantada con música, en lugar de ser leída. Xin Qi Ji, una leyenda en la historia china.Fue considerado el mayor poeta de la dinastía Song del Sur hace unos 8 siglos y además fue un general patriota. 20骑兵，很山河破裂，黎民涂炭。杀敌寇，擒叛徒，赤手领50骑赴贼手于50000众中。豪气应盖，诺是为之而起。而今壮志难酬，徒增白发。嘴里挑灯看见Hace más de 8 siglos, Xin Qi Ji, a la edad de 48 años, escribió estos versos en Puo Chen Zi, un patrón tonal que es el que mejor expresa su ardiente patriotismo, heroísmo y toda una vida de lucha. Durante los siglos posteriores, desafortunadamente, la música de los poemas Zi se perdió. Por lo tanto, una parte importante de los poemas de Xin desapareció también. Hoy, un grupo de artistas de toda China,se ha reunido para recrear la melodía perdida del Puo Chen Zi y recuperar en los tiempos modernos lo que Xin Qi Ji creó. Restaurar la melodía del poema ha resultado ser mucho más difícil de lo que pensaban.其实音乐是一个非常遗憾的艺术，尤其是传统音乐。音乐旋律这个曲谱太少了，还原或者说复原只能相对通过老艺人口传心授给学生学徒来去这样去传。说想做到完全的复原几乎是不可能的，很多的艺术家在做他的翻唱，我个人感觉太现代。Ellos han decidido afrontar el reto,
cavando profundo para llegar al punto más auténtico posible. En su búsqueda, las partituras antiguas son una valiosa fuente de inspiración.嗯，行，先太长了，蒙回吹箫，对，也可以啊。你可以，你试一下嘛，来吹一下。我们分歧是在，我觉得这句这样好听，它是一个活的东西，它是不显示节奏的，只是跟你说一个字儿对一个音儿，但是这个音儿吹多长，吹多久是不显示的。 Además de reinterpretar y recomponer las partituras antiguas, otra tarea es la recreación de instrumentos musicales perdidos. Y esta es precisamente una de sus fortalezas. La recreación de este instrumento ha sido su mayor logro. La flauta de hueso de Jiahu es el instrumento musical más antiguo que se conoce en China hasta el momento. Se remonta a hace 9.000 años y fue descubierta en una excavación en la provincia de Henan, en la zona central de China, el lugar de nacimiento de la civilización china. La orquesta de música antigua de Huaxia ha restaurado más de 1.000 piezas de música antigua china y más de 300 instrumentos musicales ancestrales. Este trabajo que hemos hecho hace 22 años, en el trabajo de la recuperación, mientras Huo Kun trabaja duro para recrear la música antigua, su compañero de equipo, Wen Chenghua, se está enfocando en otro aspecto de Xin Qi Ji, un joven general heroico que se enfrentó a los invasores. Para hacer que más personas puedan entender a Xin, han decidido producir un cortometraje con música, danza de espadas y armaduras antiguas. Como renombrado artesano de armaduras, Wen Chenghua ha creado muchas piezas de armaduras de estilo chino antiguo, algunas de las cuales fueron vendidas por millones de dólares. En la última década, las vestimentas y armaduras fieles a los periodos históricos se han convertido en un importante elemento de atracción para los dramas históricos en China. Es algo que cambió el destino de Wen, quien se ha convertido en un icono de las réplicas de armaduras históricas. 史料当中还有各种兵书当中对古代军队的这种服饰甲胄的细节的资料其实非常匮乏，但是在这个石刻上面，我们可以看到非常完整的呈现，它的外观结构功能在这里都找得到。10年以前，我谋划的事情一件都没成，就是很长一段时间。 Después de estudiar las ilustraciones de la obra Principios Militares Generales, una enciclopedia militar de la dinastía Sun del Norte, Wen tardó un mes en entregar una armadura terminada a la orquesta. Al principio, la encontraron demasiado pesada. Papá,
跳起来背个沙袋儿，重，你别，这个确实是重量，但是我们还不想牺牲它的质感和它的形制。就是我要回去把这个，尽量呢就是上下身做成这个一体的，然后腰那个地方扎紧。现在其实年轻人他并不盲目啊，就是说你只要你的东西做得够硬，就我觉得是一定能够赢得他们的喜欢。他既接受西方的好的东西，又回过头来非常喜欢我们自己的文化，这可能就是一个最大的变化。Ahora que la partitura, los instrumentos, la armadura y el baile ya están listos, la orquesta está aprovechando el tiempo restante para lograr la mejor interpretación posible del poema de Xin Chi Ji, como una forma de expresión de sus emociones. 800里分归驾至，五十弦翻塞外之声。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。破阵子。辛弃疾，这是文人豪放派经典之作。我要的组合是统一的，啊，是一个完整的，是一个不受人压迫的一个情怀。但是无奈是留下了自己的白发之。沙场青最难的可能还是要穿过像丛林一样的历史，去找寻古人的精神世界和他的追求。当时尤其是南宋时期，内忧外患，国家积贫积弱，挥洒洋洋文字的辛弃疾，拔剑上场杀敌的辛弃疾，一种非常忠烈的一种爱国的情怀，你可以感受到当时的辛弃疾一定是生不逢时。这若是辛弃疾活在当今，是什么样的一种情怀？可能历史也会通过回声去传递给古人，传递给我们的先民，我们的现在的当代的中国，发展的这样一种气象，应当是可以去慰藉他们这样的一种精神的追求吧。3, 2, 1, rolling. 嘴里挑灯看见
我们经常说古代音乐给我们意义是什么，替一个古人活到今天，用你的吟唱去传达这一份穿越历史的这种共情的情怀。之所以我有所坚信，是因为这些声音曾经传递给我无数次的感动。我觉得我现在做的这些，对于我的后代来说，他不用再像我现在这样吃力的去看这些东西，这种遗失感不会有那么强烈了。可以说我们处在一个做传统文化，可以说处在一个最好的时代。真的，我坚持这件事情也很久了，我以为我是在玩哈，但后来今天我觉得它是我血脉当中固有的一些文化基因，就它刚好赶上这个时候了，它在复苏。崇尚国外品牌，对国外品的羡慕，但是我觉得这十年啊，铠甲，特别是中国铠甲，是给我们一个自信的符号，这是老祖宗带给我们千年不变的这种自信的符号。我曾经前十年的时间里走过全世界170多个城市，我觉得我最大的一个感觉就是，这个世界对中国了解的远远不够。我们希望能够让全世界的所有的人看到中国真正的样子。